Bombazo económico. Se viene el fin del impuesto país. El gobierno ha sacado un comunicado en el cual dan la fecha exacta en donde se acabaría el impuesto país. Incluso algunas fechas también que se las voy a mostrar en este video de cuándo empezaría a reducirse el impuesto país previo a que se elimine totalmente. Y esto nos acerca claramente al fin del cepo. Y además, ojo, calculan un dólar oficial a fin de año de 1.000 pesos. El gobierno confirmó el fin del impuesto país para este año y además pronosticaron un dólar oficial a 1.016. En el avance del presupuesto 2025 presentado por Caputo hace minutos, el gobierno confirmó que el impuesto país vencerá a fin de año, o sea, lo van a sacar antes de que se acabe este año, y pronosticaron un dólar oficial a 1.016 pesos. El informe diría que la vigencia finalizaría el 31 de diciembre próximo. Este es el día que se acaba finalmente el impuesto país. Se tendría que sacar el impuesto, que hoy sería del 17,5% para las importaciones de bienes del exterior, de un 30% si ustedes compran dólares o pagos con dólares, con el dólar tarjeta. Después de la reacción del mercado, que no fue para nada favorable, yéndose a más de 1.400 pesos por cada dólar, después de que Caputo anunciara que no tenían una fecha estimada del cepo, de que lo iban a sacar, bueno, el día de hoy acaban de sacar este comunicado que podría traer un poco de calma, en especial al tema del dólar. Bueno, esto me parece realmente un bombazo económico, porque entendamos algo. El dólar subió, ya lo mostré el día de ayer en varios videos, a un número histórico. Seguimos lejos de lo que debería estar nominalmente hablando, que también lo expliqué en otros videos. Por varias razones, en especial entendamos que es un mercado chico, hasta el mismo kirchnerismo lo decía y ahora no se quieren hacer cargo. Entonces, maniobras, por ejemplo, como gente recibiendo aguinaldos y yéndose al dólar blue, te lo pueden mover, obviamente. Hay otros factores también de mayor peso, pero creo que el que ha tenido el mayor peso de todos ha sido la falta de, por así decirlo, de confianza respecto a los mercados, con lo que tenía que ver con el fin del cepo y con el fin del impuesto país. Así que me parece que ahora, con esta noticia, podríamos empezar a ver que nuevamente vuelva una especie de tranquilidad en lo que tiene que ver con todo el mercado. Obviamente esto va a haber que esperar a ver cómo se lo toma el mercado, pero debería, si ahora hay una senda, si ahora te dicen una fecha exacta, deberíamos entonces empezar a ver nuevamente una corrección que se empiece a estabilizar. Pero bueno, como escuchamos, agrego a lo que les mencionaba antes, que entre agosto y septiembre se va a bajar un 10%. Esto es lo que ha sacado en este comunicado el gobierno. Y a fin de año desaparece por completo. O sea, el gobierno no va a prorrogar el vencimiento del impuesto país. Lo que todavía quedaría pendiente, claramente, si queremos hablar de la finalización total del cepo, es, por ejemplo, esta restricción de la compra de divisas que está al límite de compra de $200. Eso no lo ha mencionado todavía el gobierno. Pero, ya si consideramos el impuesto país, el último día del año se acaba, o sea que el primero de enero de 2025... todos abriríamos nuestros ojos y, bueno, ese día por ahí es feriado, pero digo, el día siguiente, el primer día hábil, y ya no existiría más, no correría más el impuesto país. Esto va a traer un montón de beneficios para el usuario, por ejemplo, el pago de la tarjeta, si te vas de vacaciones, para la compra de divisa extranjera también, y ni hablar de que esto acercaría, en teoría, a las dos cotizaciones del dólar. La brecha tendría que hacerse cada vez más pequeña. Una brecha que responda un poco más a la lógica de un mercado prácticamente único. No único porque esto no eliminaría el blue, pero porque por más que se saquen los impuestos, si solamente vas a poder comprar 200, estamos también en las mismas. En una parte, digo. Pero me parece que es algo tremendamente positivo. También, como escuchaban, el dólar proyectado para fin de año es de 1.016 pesos. Dólar que estamos hablando del dólar oficial, no del blue, pero si se empiezan a sacar las restricciones y se saca en algún momento el cepo, debería unificarse. Así que este dólar oficial a 1.000 también tira un poco para atrás. Pensemos que si de repente se liberara todo, la gente iría a comprar
este dólar de 1016, no el otro del blue. Entonces eliminaría el mercado del blue, pero eso pondría presión en este de 1000, que haría que suba más. O sea, va a haber una serie de factores que vamos a tener que ir viendo a medida que se sepa un poco más de cuando se saque el cepo. Pero ya esto por lo menos te plantea un panorama. La inflación esperada también que ven en este reporte es del 130%, sigue siendo, si lo comparamos con el mundo, una burrada, una locura, una tomada de pelo. Ahora, el gobierno de Alberto dejó una burrada más que eso, más del 200%, una inflación terrible. Además de este 130, prácticamente todo es de masa. Por lo menos estos 6 meses han sido enteros de masa, si ya sabemos que Milei lo ha dicho hasta el cansancio, que la inflación tarda de 16 a 18 meses en impactar, así que esto no es inflación de este gobierno, que al contrario, están saliendo ahora algunas noticias de que se emitió más, que no sé qué. No, esto no es así, no es así. Además, volvemos a lo mismo que hablaba antes, falta analizar la nominalidad. Si hoy el gobierno saca un billete de 1000 pesos y suma la base monetaria a 1000 pesos, no es lo mismo que hace un año, cuando esos 1000 pesos equivalían a menos de la mitad en dólares. O sea, no es lo mismo. Si emiten la misma cantidad y están todos... O sea, hay un meme que es me morí de la nominalidad. Y sí, hay gente en el kirchnerismo que o que no la entiende la nominalidad, o que la entiende y la quiere aprovechar para venderte números terribles cuando no lo son. Pero bueno, otros datos también interesantes es que... también referente a impuestos y recaudación, el impuesto país al parecer es, por lo menos este año representaría el 1,13% del PBI. Va a haber una reducción tributaria, la presión tributaria se reducirá del 21,61 a 21,16, es algo, no es un gran número, pero es algo. Va a haber un incremento en la recaudación, también analizaban esto, se espera un aumento del 54,4% en la recaudación de impuestos en 2025. Impacto en el IVA también, se proyecta un incremento del 62,5% en la recaudación del IVA. Son todos números, por lo menos para las arcas, que son positivos. Aumento de impuestos internos, espera un alza del 62,3% en impuestos coparticipables. Y algo clave también, que creo que eso le importa más, capaz que mucha gente, ustedes los que me están viendo, capaz estos números no les terminan de cerrar en el sentido de que... ¿En qué les impactan? Bueno, sí, les van a impactar. Leanlo con detenimiento y se van a dar cuenta. Estamos hablando de recaudación, de IVA, reducción tributaria, así que son temas importantes. Pero lo que sí le importa a la gente, y es algo simple de entender, es que otro punto habla de mejora del poder adquisitivo. Y dice que el gobierno confía en una mejora del poder adquisitivo y una desaceleración de la inflación. O sea, una inflación más baja todavía que este 130%, eso sin lugar a dudas, pero además una mejora del poder adquisitivo. Es lo que la gente está necesitando y la gente está esperando. Si esto le sacamos, repito, la inflación, empieza a bajar el riesgo país nuevamente, se estabiliza la economía, vemos que te alcanza más para llegar a fin de mes, le sacan impuestos al impuesto al país y todas estas locuras que dejó el kirchnerismo, empezamos a ver una Argentina un poco más normal, un país un poco más normal que se parece al resto. No seríamos Suiza, pero empezamos a hacer algo normal. Ya pensar en que Argentina sea algo normal es un delirio. Pero bueno, me parecen excelentes noticias. Así que bueno, me gustaría a ustedes que me dejen acá abajo en los comentarios qué opinan de este verdadero bombazo económico que viene obviamente a aplacar un poco la mirada, según el mercado, indecisa de Caputo, del gobierno, que no daban una precisión. Bueno, ahora dieron una precisión de fechas, por lo menos con este tema, así que debería afectar, entiendo, al mercado positivamente. Todo lo que quieran agregar al respecto lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, tomate como, hasta la próxima. Chau.